Estefan, ¿qué es Polestar? ¿Qué ofrece frente a la competencia premium sobre actores recién llegados, también eléctricos? Pues somos una marca sueca de vehículos 100% eléctricos. Nacimos como una empresa de racing y luego nos compró Volvo para desarrollar su línea performance. En 2017 tomamos la decisión de volver a ser independiente y lo que ofrecemos pues viene de nuestro ADN. Obviamente el diseño es algo realmente importante en la marca Polestar. Está presente en todo lo que hacemos, los coches, los showroom que llamamos Spaces en Polestar. Tenemos un diseño muy minimalista. Luego, la tecnología es muy importante en Polestar. Fuimos, por ejemplo, los primeros en adoptar Google Automotive Services en nuestros coches. Y la última cosa que quería destacar es la sostenibilidad, porque la sostenibilidad es muy importante en todo lo que hace Polestar. Tenemos un reto que es acelerar el paso a una movilidad más sostenible. Bueno, lo que es súper importante es que nos cuentes qué vendéis, qué coches tenéis. Pues estamos ahora en la segunda fase del lanzamiento de la marca. Empezamos con el Polestar 2, un fastback de hasta 655 kilómetros de autonomía que recién renovamos. Y ahora estamos acelerando con el Polestar 3, un SUV grande de hasta 517 caballos y más de 600 kilómetros de autonomía. Y en breve, a principios de febrero del año que viene, abriremos los pedidos del Polestar 4, un SUV coupé que creo va a hacer mucho ruido en la categoría. ¿Te podemos preguntar si viene algo más que nos puedas contar? Obviamente. En 2024 también estaríamos presentando el Polestar 5, que es la adaptación de serie del Concept Car Precept, que lanzaremos en 2025. Y en 2026 lanzaremos el Polestar 6, un roadster, un coupé cabriolet. Bueno, me has traído este rinconcito con este pedazo disco de freno y esta pinza de freno tan llamativa. ¿Qué es esto? Pues esto es un freno all-in que tenemos en el Polestar 2 Performance Pack, en el Polestar 3 Performance Pack también, y que tenemos en una versión muy específica, el Polestar 2 BST, una serie limitada, con 230 unidades en el mundo, muy exclusiva en España porque solo tenemos 5 unidades y te diría que tengo la suerte de conducir uno de ellos. ¿Y qué tiene también de especial un coche como BST? Pues el BST lleva todo lo que lleva un Polestar 2 Performance Pack, más tiene unos setups muy específicos de los amortiguadores con un setup muy, muy deportivo. Hacéis mucho hincapié, ponéis mucho interés en la experiencia de cliente, Estefan. Sí, yo creo que es importante porque somos una marca premium y somos una marca distinta, creo. Y estamos aquí en un space, ves que no tiene nada que ver con un showroom tradicional. En un space estás más, yo creo, en una galería de arte donde el coche es el héroe. Es decir que nuestro mejor marketing es el producto. En un space no solo es el look and feel que es distinto, sino también la experiencia, porque nuestros especialistas que enseñan los coches, que acompañan al cliente para probar el coche, pues no son vendedores, no tienen ninguna comisión, así que un cliente nunca va a sentir ningún tipo de presión de compra. Para nosotros lo más importante es que el cliente que viene en un space sienta la experiencia Polestar.